Dice, un alambre de 100 metros se divide en dos trozos. Tú vas por la vida, te encuentras un alambre de 100 metros, que no sé dónde venderán esto. Dame 100 metros de alambre. Y se te ocurre construir. Un cuadrado con uno y con el otro un rectángulo, cuya base es el doble que la altura. Entonces tengo un cuadrado y un rectángulo. La base es el doble que la altura. Y la otra incógnita va a ser el lado del cuadrado, que la vamos a poner. ¿Vale? Calcula las longitudes de cada uno de los trozos con la condición de que la suma de las áreas sea mínima. O sea, para que ocupe lo menos posible. Entonces, ¿cuál es la condición que relaciona las dos cosas? Pues que la longitud de todo esto, que sería 4i, más la longitud de esto, que sería 2x, 2x, 4x, 5x, 6x, tiene que ser 100. Bueno, ¿qué distingue a los hombres de los niños? Esto. Ya, el que no hace eso, pues ya. Al final te da lo mismo, bueno. Así es más fácil. Bueno, ¿qué? Dice que el área sea mínima. La suma de las áreas. El área de esto es y cuadrado. Y el área de esto es 2x por x. O sea, 2x cuadrado. ¿Vale? ¿Qué despeja? La x o la y. La y. Entonces la función que tengo que optimizar es ¿vale? La voy a desarrollar un poquito. No hace falta, pero bueno. Yo lo voy a hacer. Y ahora derivo. Ya digo que el 12 queda igual. Yo derivo lo de arriba, esto como si fuera un medio y quedaría. Y lo igual a 0. Multiplico todo por 2. Lo que hay. ¿Y la I? ¿Qué? Yo sabía que me iba a coronar. Me daba feo. La. Venga, otra vez la derivada.
Ya podía despegar la ahí. De aquí. No son tan difíciles, ¿eh? Al principio sí, pero. Voy viendo que. ¿Eh?